¿Cómo les va este miércoles, ya mitad de semana, 21 de septiembre? Le adelanto rapidísimo que vamos a tener de 9 a 10.30 por el 13.1. Vamos a platicar acerca de la muerte de un hombre en vía pública. Esto generó una intensa movilización policiaca y se registró en la colonia Aquiles Cerdán. Hasta este punto se movilizaron agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla. Y le voy a hablar también. De, y le voy a presentar el testimonio de una familia, toda una familia, cerca de 20 personas que fueron asaltadas cuando circulaban por el arco norte, fue a la altura del estado de Hidalgo se bajan a cambiar una llanta y ahí es donde los abordan. Le voy a platicar cuál es el modus operandi en esta carretera de los delincuentes para que usted tenga precaución en caso de que planee viajar por el Arco Norte, salir de vacaciones. Hablaremos también acerca de Gilberto y es que él lleva desaparecido más de cuatro años. Su familia, por supuesto, no para en esta búsqueda y hoy nos unimos para presentarle la información en la pantalla. Para presentarle la imagen, y en caso de que usted le haya visto, lo reportan las autoridades. Esto en Tetla de la Solidaridad en el estado vecino de Tlaxcala. Deportes, entretenimiento, como siempre, y el gusto enorme de saludarle.